Bienvenidos, esto es Pégate a la Lectura. Mi nombre es Lisa Fernanda Cañas Urrego y les voy a leer un fragmento del libro Bajo el Cerezo de Francisco Montaña. Sin salida. Cristina dejó la huella de su aliento sobre las frías baldosas del corredor que conducía a la salida del edificio. Intentó mirar a través de los vidrios de la puerta, pero el labrado apenas dejaba ver que afuera, en la calle, todavía y por mucho tiempo más seguiría siendo de día. Volvió procurando no pisar ninguna de las rayas que dejaban en la superficie las uniones de las baldosas y se detuvo nuevamente, como lo había hecho durante toda la tarde frente a las escaleras. Miró hacia arriba. Pudo oír voces que se desprendían de una de las ventanas de los apartamentos, pero no alcanzó a entender lo que decían. Escasamente reconoció la voz de un niño. Hubiera querido subir corriendo y descubrir la puerta tras la cual bebía el que podría ser su amigo durante esas vacaciones, pero algo la hizo detenerse. Cristina no entendía por qué en los últimos días siempre se detenía antes de hacer las cosas. Primero, pensó que la causa de su extraño comportamiento podía ser la ciudad. Realmente, siempre había visto ciudades diferentes, unas más grandes que otras, pero no se imaginó que esta, donde no se podía salir a la calle y era necesario esperar a la tía hasta las 6:30 de la tarde para asomar las narices a un centro comercial, fuera así. Y si las cosas seguían como iban, lo más seguro es que al terminar sus vacaciones se marcharía sin haberla conocido. Pero muy pronto también pensó que una ciudad a cuyas calles no había salido no podía de ninguna manera influir en ella. Tal vez el edificio o el cuarto donde estaba durmiendo, las costumbres alimenticias de su tía o el silencio que se alargaba eterno cuando sentía que sus huesos abandonaban su cuerpo a causa de la inactividad, podían hacer que el carácter arriesgado que entendían ella, quienes la conocían, se hubiera mudado a esa extraña tibieza lenta y suave. Se dejó arrullar por la sensación y volvió al apartamento. Todo estaba tal como lo había dejado un par de horas antes. Se asomó a la ventana y el jardín que su tía consideraba un privilegio solo ofrecía a una mujer vestida de blanco que iba y venía empujando un coche por el camino adoquinado. Si por lo menos el resto de niños que vivían en el edificio estuvieran como ella en vacaciones, seguramente estarían en el jardín jugando y allí no la detendrían la prohibición de su tía ni el frío. Levantó su mirada y vio las formas de las nubes. Su reflejo estaba en la ventana. La tía tenía razón. Estaba cambiando, había crecido. El pelo le caía lacio sobre los hombros. Casi todas las faldas le quedaban chiquitas y apretadas. Las camisetas también. Afortunadamente, la tía tenía tendencias compulsivas y como no sabía muy bien qué hacer con su sobrina, se tranquilizaba gastando dinero. De manera que Cristina tenía ya 3 mudas completas que se acoplaban a su nueva fisionomía y al clima de la ciudad. Tal vez eso era lo que había vuelto prudente, crecer. El frío no le gustaba. La mayor parte del tiempo había vivido en ciudades de clima medio o con estaciones, pero una que otra vez había pasado temporadas con su tía en la fría ciudad, y cuando la recordaba incluso pensaba que había pasado unas vacaciones maravillosas. Pero la última vez que eso ocurrió tenía 4 años menos y su tía vivía en una casa en las afueras de la ciudad, donde crecían niños silvestres por todos lados. Aquella vez todo había sido gritos, carreras, juegos y ahora, cuando sus padres le propusieron pasar 2 meses con su tía, pensó que las cosas iban a ser como entonces. Se llevaba bien con ella y de todas maneras había entendido que la propuesta no la dejaba ninguna alternativa. Debía pasar vacaciones con la tía y pensó que sería lo mejor posible. Pero las cosas no funcionaban. En otra época, hace no tanto tiempo, al cabo de unos días, ya habría tenido por lo menos un amigo, habría conocido varias casas, haría planes por la mañana. Pero ahora lo único que había conseguido era conversar con los porteros del edificio encargados por la tía de evitar que saliera a la calle. Estaba encerrada, esa era la verdad. Y una niña encerrada, aunque la tía se empeñaba en creer que Cristina ya no era una niña, se aburría y mucho. Abrió la ventana y sintió sobre su cara el viento frío que bajaba de las montañas. Se quedó un momento y la cerró cuando sintió que sus mejillas ardían de frío. Se miró al espejo, estaban rojas.